expone en su obra. Yo solo pretendo mostrar mi espíritu. Vivir no es otra cosa que arder en preguntas. No consigo la obra al margen de la vida. No amo en sí misma la creación. Tampoco entiendo el espíritu en sí mismo. Cada una de mis obras, cada uno de los proyectos de mí mismo, cada uno de los brotes gélidos de mi vida interior expulsan sobre mí su baba. Sufro que el espíritu no haya su lugar en la vida y que la vida no se encuentre en el espíritu. Sufro del espíritu órgano, del espíritu traducción, del espíritu atemorizante de las cosas para hacerlas ingresar en el espíritu. De la vida. Deseo que sea masticado por todas las cosas exteriores y, en primer término, por todos los estremecimientos acuciantes. Todas las vacilaciones de mi yo por venir. Todas estas páginas se arrastran en el espíritu como témpanos. Perdón por mi total libertad. Me niego a hacer diferencias entre cada minuto de mi vida. No acepto el espíritu planeado. Es preciso acabar con el espíritu como con la literatura. Quiero decir, el espíritu y la vida se encuentran en todos los grados. Yo quisiera hacer un libro que altere a los hombres. Como la masa turbada de los estados, todo el pensamiento más hondo se diversificaba.
tres veces. La masa giró y mi ojo se ubicaba en un punto más exacto. La oscuridad misma se hacía más densa y sin objeto. Todo el hielo ganaba la claridad. Dios el perro contigo y su lengua, que atraviesa la costra como una saeta, del doble morrión abovedado de la tierra que le causa ardor. Aquí está el triángulo de agua, que se aproxima con paso de chinche, pero que bajo la chincha ardiente se convierte en cuchillada. Bajo los senos de la espantosa tierra, Dios, la perla se ha marchado. De los senos de la tierra y de agua congelada que pudren los agujeros de su lengua. Y aquí está la Virgen del Martillo, masticando las cuevas de la tierra, donde la calavera del perro del cielo siente crecer el horroroso nivel. Doctor, hay una cosa sobre la cual me hubiera gustado insistir. Tiene que ver con la cosa sobre la cual operan sus inyecciones. Esta especie de languidecimiento esencial de mi ser, esta disminución de mi esquiaje mental, que no quiere decir, como podría creerse, un rebajamiento cualquiera de mi moralidad, o ni siquiera de mi inteligencia, sino más bien de mi intelectualidad servible, de mis recursos razonantes, y está más relacionada con lo que siento yo mismo, del mismo yo, que con lo que pongo de manifiesto a los demás de él. Esta vitrificación sorda y polimorfa del pensamiento que en algún momento elige su forma. Hay una vitrificación inmediata y llana del yo en todos los posibles modos de pensamiento. Señor doctor, ahora que usted está bien enterado de lo que puede ser alcanzado por mí y curado por las drogas, de la zona de conflicto de mi vida, espero sabrá suministrarme la cantidad suficiente de líquidos sutiles, de reactores especiosos, de morfina mental, capaces de sobreponer mi abatimiento, de levantar lo que cae, de juntar lo que está separado y de reparar lo que está destruido. Lo saluda a mi pensamiento. Mamá.